Papa Francisco, se le pregunta siempre si usted es un papa revolucionario, si es un papa de izquierda, marxista. Usted ya ha contestado que no, que su opción preferencial por los pobres es porque eso está en el Evangelio. Hay personas con dinero, dinero limpio, quiero decir, que se han hecho, que a veces yo he oído que estas personas han dicho, pero no, pero ¿qué pasa ahora? Solo los pobres son los buenos y los ricos son los malos de la película. Como que hay un sector de personas acaudaladas, bien, que han hecho su trabajo, que han una fábrica, lo que sea, que se sienten como diciendo, bueno, para el Papa Francisco los importantes son los pobres y nosotros no nos cuida tanto, no habla tanto de nosotros. ¿Qué hay de todo esto? ¿Es solo evangelio? ¿Es su sensibilidad? Yo vengo de una familia que después de la quiebra del 32 y de todo, se rehizo y clase media acomodada, o sea, no hay ninguna cosa de resentimiento. Yo lo del 32 no lo viví, así que pero habría que aclarar bastantes cosas, ¿no? Primero que tenemos que habituarnos a no calificar con hermenéuticas de modé. O sea, hoy día izquierda y derecha es una simplificación que no tiene sentido. 50 años atrás por ahí tenía más sentido, hoy no. O marxista, hoy día qué es, porque el marxismo tiene tanta variedad de expresiones que... El problema de la hermenéutica en la interpretación de los hechos de una persona pública para mí es muy importante. O sea, siempre hay que interpretar un hecho histórico, pequeño o grande, con la hermenéutica del momento, en la hermenéutica histórica. Si no, caemos en simplificaciones o en desviaciones, ¿cierto? Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Shaw, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien, y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Lo que yo ataco siempre es la seguridad en la riqueza. O sea, no pongas tu seguridad ahí. En el Evangelio Jesús en eso es radical. Aquel que tenía los graneros y había ser otro y mañana te vas a morir. O sea, que es muy claro, no pongas tu esperanza ahí. La injusticia de las riquezas. Por ejemplo, cuando no se paga el sueldo justo. Eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro. O cuando a la mucama de la casa se le paga en negro, total, es una sirvienta. Se lo escuché. Pero no porque la patrona o el patrón sea rico, sino por esa actitud. El dinero siempre es traicionero. El diablo entra por el bolsillo, siempre. San Ignacio decía que había tres escaleritas, tres escalones. Primero es la riqueza. El diablo te mete la plata en el bolsillo. Segundo es la vanidad. Y tercero es el orgullo y la soberbia. Y de ahí a todos los demás pecados.